Me parece que mientras más actores puedan sumarse a esta tarea, y actores que no solamente son latinoamericanos, sino que también son de otras partes del mundo, pues nos permite llegar a más auditorios, a más personas que puedan escuchar los mensajes de las universidades. Yo celebro que hayamos firmado este convenio. En nombre de la RIU se ha firmado un convenio con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe que abre un camino nuevo, un punto de partida. La RIU es la sucesora de la RULAC. Hace 10 años venía trabajando en un intento de encontrarse con esta serie de acuerdos marcos que van a permitir, bueno, los acuerdos marcos son a veces vacíos de contenido, pero son la llave maestra para iniciar vínculos nuevos. Así que creo que es muy importante haber aprovechado este encuentro del Cono Sur, de la UDUAL, más Brasil, aquí en la Universidad Nuestra de Avellaneda, para poder firmar este convenio y, bueno, esperar que de él surjan desarrollos un poco más orgánicos que los que tenemos ahora. Ustedes saben que los medios de la Universidad de Avellaneda estamos desde hace 3 años enviando material a la UDUAL. Tenemos un valor académico de divulgación de las ciencias y la tecnología, y ahora, bueno, pretendemos que esa extensión que permite este convenio marco pueda estar al alcance de las 400 radios aproximadamente que integran la RIU, confirmando el entendimiento con este nucleamiento de Universidades de América Latina que va a cumplir 70 años el año que viene y que desarrolla este tipo de vínculos por primera vez con la radio universitaria. Es una importancia que a mí me parece decisiva porque le va a poner letra a lo que estamos haciendo. Quiero decir con ello que hay un avance, no, no es que el convenio esperemos que desate la colaboración, sino hay un antecedente de colaboración que el convenio va a institucionalizar y va a ampliar las posibilidades de colaboración, no solo con América Latina, sino también, digamos, con el mundo luso hispanohablante, y eso nos da una proyección muy amplia. A ver, hacer radio hoy día significa no solo transmitir información, ¿no?, sino significa construir una multiculturalidad discursiva. Y a eso le estamos apostando. Entonces, el convenio tiene el respaldo de las experiencias, pero tiene también el horizonte de generar una red cooperativa que haga que la voz de América Latina se escuche simultáneamente en todos los países y, por supuesto, también en Europa.